sí, estoy tomando. Tuvieron que pasar 8 temporadas, más de 16 años, para que el día de hoy estuviera conmigo Armando Hernández. ¡Eso es todo, señores, señores! ¡Qué gusto, qué placer! La verdad es que 8 temporadas, que no había sido invitado hasta apenas el viernes, que el señor tuvo espacio porque se anda con su bodorrio. Porque nana la manga. Porque ya era de Colombia el teléfono, luego ya era de Venezuela, luego que una serie en Guatemala. No, ese es de tu dealer, no me confundas. Oye, ¿cuánto tiempo llevas sin tomar? No me acuerdo si 8 o 10, ahorita te acabo de decir. 8 o 10 años sin tomar. 8 o 10 años. Me he hecho una cervecita, me he hecho de repente un quiebre, pero hasta ahí. Pero tampoco te afecta en la vida no tomar. No, todo el mundo me dice, ¿y qué? ¿No eres aburrido? No, soy bien divertido. No, de hecho, hay veces que pareciera que si estuvieras pedo y bueno, no has tomado. Bueno, Kikín Fonseca, un saludo si ves esta entrevista, carnal, pero no se me olvida. Me decía, güey, ¿te gusta el pedo? Y yo, no, qué desperdicio de cara. Qué desperdicio de cara, dice, porque se pero ve si que eres repelo. Si ah, claro. ¿Y por qué dejaste de tomar? De alcohol, estamos hablando. Sí, claro. Claro que sí, señor, señor. Se lo doy a la paternidad. En cuanto me volví papá, como que dije, no, espérate, tengo aguanta, que para bajar a la fiesta. Entre que me hice papá, entre que dije, ya estuvo de fiesta, ahora ya tengo una responsabilidad que era una personita más, ¿no? Ya dije, no, ya concéntrate en todo, bájale tu desmadre, o sea, a la fiesta, a la peda. ¿Cuántos años tiene Claudio? 12. Ah, ya te esperaste 2 años. Sí, 2 años todavía me costó entender el mensaje. Tengo que confesar que es uno de los elementos más cabrones del programa. Las primeras temporadas que formaste parte del programa, te cuidabas demasiado en cuanto a las relaciones personales y luego fuiste aflojando. ¿Estoy bien o me equivoco? Ah, caray, ¿así lo percibiste? Sí, como que te cuidabas mucho, como que nunca fuiste tan llevado, como que si alguien te chingaba, aguantabas, pero te costaba trabajo tú chingar. Ah, guay. A ver, salud primero. ¿Sí? ¿Muy bien o no? No, sí. No, te voy a decir algo. Soy muy reservado. Es que imagínate, eso me pasa normalmente. Ustedes venían de una temporada exitosísima. Sí. Un programa que de alguna manera se posiciona, ¿no? O sea, yo fui de invitado, ¿te acuerdas? Sí, y sí, si sí, la gente los... que no, si no lo sabe, les platicamos rápidamente. Yo llegué a promocionar Los Héroes del Norte. Que fue un programa sasazo. Y fuimos en personaje. Sí. Andrés Almeida y un servidor. Fuimos como Fakir y Botarga. Y ahí se armó el show. Me vieron, ¿no? Y Lalo, tú, todo, la familia, y vino la invitación. Ya entendí por qué les empacaron a volar, así que el mío voló y bien gacho, carnal, al primer jalón se me pandió ahí el pandita. Entonces, para mí, cuando te tienes que subir a un tren que ya arrancó, me cuesta. Entonces, de repente veo que ya ustedes traían una dinámica de eso, como la que estoy viviendo ahora. Pero, perdón, eso está bueno. Pero ya se lleva. Madres. Ustedes ya habían arrancado el proyecto. Se habían ido a un viaje. Y entonces, de repente, imagínate que llegas y ves a este grupo de locos disfuncionales funcionando, literal. Entonces era como de, puta, ¿cómo me integro? Porque también yo, haber ido de personaje te da como otra libertad. Sí, el ¿sabes? Personaje, el personaje te da y tienes muchas licencias y hablas y hablas y hablas y no pasa nada. Pero ya yo mostrarme como Armando, también era eso, era un proyecto en el cual yo me iba a mostrar como Armando Hernández. Siempre he sido cagado, divertido y lo demás. Pero yo creo que fue eso, lo que me costó. Luego ya me fui metiendo, involucrando, jalando. En esta temporada, ¿quién más entró contigo? Jessica, Tamara, Claudio Herrera y yo. Que ya no está Tamara. Ya no está Claudio. Ya no está Claudio. Jessica, aplícate, mija, aplícate porque mira. Primer rozón, así que tú dijiste, ¿qué pedo? Fue un día que grabamos programa, fue a tu familia a verte y empezamos a contar chistes. Y pasamos a tu hijo Claudio a bailar como Michael Jackson. Como que verlos juntos, pues a mí me creció el cariñito, ¿no? Como que dije, qué buena pareja. Y luego ver cómo son como familia. Y luego que hayan ido al programa. Entra Claudio a bailar y veo la cara de tu mujer en el público, feliz. Lo veo a él feliz. Y te veo a ti al lado grabando feliz. Como que ahí siento que fue el primer como... Ya cuando me abrí, digamos. Sí, como que dijiste, sí, soy parte de esto. Junto claro. Con, ¿qué es lo que te digo? No es una opción el si quieres o no trabajar profesional o personal. Creo que Me Caigo de Risa es irremediablemente personal. Sí, definitivamente. Creo que ahí viene este parteaguas porque ya era compartir. Yo soy muy reservado con esto, cosas de mi familia, de todo.
no hablo casi, siempre en mis redes sociales no aparece nadie. Sí, sí, sí. Pero es porque digo, esto es mío. Sí. Y de pronto cuando viene esta oportunidad, porque Claudio pues desde niño ama a Michael Jackson y quiere bailar y quiere bailar, y de repente me decía, quiero un escenario, quiero un escenario. Y dije, ¿dónde? Pues me voy a atrever a decirle a Lalo. Y dije, oye, Lalo, ¿crees que se puede hacer aquí en un corte? ¡Claro! Y entonces cuando llegamos y lo trataron profesional y el equipo de producción, y le iban y le tocaron a la puerta de, listo, en 5 minutos vas a entrar al escenario. Y Claudio pone la música y ¡pum! Rompiéndola. Bailó y la gente y ustedes, y entonces él se fue así como súper wow, con una seguridad de que triunfé. Se quejó, de hecho, ¿eh? Ah, sí, ¿qué pasó? Claro, Claudio. No estaba el No, salimos y me acuerdo que yo estaba con esta emoción que platicas. Y cuando me voy a los camerinos, veo a Claudio ahí apachurrado y Stephanie también diciendo, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así, güey? Y güey estaba enojado. Y yo, ¿qué? Lo hiciste perfecto, bailaste increíble, la música, la gente, wow, fuiste una sensación. No, papá. Yo, ¿qué? ¿Qué faltó? Es que faltó gente. Yo, ¿cómo que faltó gente? 300. ¿Te acuerdas? Eran como sí, 300. Antes del foro, el foro que habían, ¿cuántas? ¿Qué? 200, 300 personas, sí, no me acuerdo. 350. 350 personas. Le digo, ¿de qué estás hablando, güey? Te voy a decir qué pasó antes. Unas semanas antes habíamos ido a un concierto de Moderato. No. En el Auditorio Nacional. No. 10,000 personas. Claudio quería eso. Entonces, cuando fuimos a Me Caigo de Risa con 300 digo, personas, del güey, ¿por qué diría? Siempre he hablado de Me Caigo de Risa, el gran talento que existe ahí. Tendríamos que hacer ya un proyecto para cine. Debería nosotros. Ser. Oye, si Magneto tuvo Cambiando el Destino... Que si Bronco tuvo su peli, o sea, creo que todos antes, los Temerarios tuvieron su peli. ¿Por qué no hemos armado nuestro video home, aunque ¿por qué sea? No hemos hecho una película? Estoy harto. Este año voy a disponerme a me realizar. Me caigo de risa, el viaje de generación. Sí, o le ponemos un todos tontos. ¡Qué porquería! Sí, y que sea una pura porquería de Spring Break, ya que estamos en la edad. Unos jóvenes. Mira, que si le andamos llegando al Jackass, ¿eh? Si ya nos ponemos pincitas y chiles. Ya, güey. Lo que sea. Por favor. Pero que se arme. Lo voy a empezar a mover. Pero el pedo es luego encontrar que tengas fechas libres, güey. Si nos ponemos de acuerdo. Porque luego, ¿qué tal que no puedes? Voy a tener que meter a Yurem. ¿Qué pasó, Yurem? No es cierto, Yurem. Tú ya tienes tu lugar ahí. ¿Hiciste una película con Yurem? Sí. ¿Con lo de Sekal? Y Sekal, sí. No. ¡Hasta Yurem ya hizo película! ¡Qué pedo! Sí, íbamos bien chido. Oye. Hasta que entró. ¿Eh? Ok. ¡Ah, no es cierto, amigos! ¿Qué tan difícil fue para alguien como tú conectar con la familia disfuncional? ¿Hubo alguien con quien se te facilitara más? ¿Hubo alguien que te costara trabajo? Al principio, tú, honestamente. Yo te costé trabajo. Sí, porque te veía como... Bueno, te veo, sigo viendo. Pero el líder... El líder del grupo. Yo soy muy clavado en ese sentido, no por ti. O sea, yo soy muy clavado en el sentido de que cuando te integras y tienes un proyecto y te ponen a la cabeza, es la cabeza. Y claro, hay cabezas que luego no escuchan. Me ha tocado. No es tu caso, pero de repente era como de, güey, o sea, ¿cómo le llego sin que piense que lo quiero saltar? Porque he tenido malas experiencias en eso. Entonces, yo respeto mucho eso. Y después ya entendí cómo era la dinámica y que sí, todos de alguna manera podíamos involucrarnos. Al grado de que ahora ya hasta bromeamos, ¿no? Como, sí. Escribe tu programa, si no te parece. Pero cuando no sabes, güey, es como complicado. Por dónde le llego, ¿no? Por dónde voy. Porque había cosas que me pasaban en la cabeza y, ay, estaría... Pero porque yo soy así. Ajá. Pero me reservo porque también, digo, he tenido muy malas experiencias que de repente digo, puta, le digo algo. No voy a decir nombres, güey. Pero voy a decir una vez. ¿Y me pasó hace poco? ¿De nombres y por qué Kuno? Kuno, no es cierto. Nah, yo no dije. Fui yo. Wey, no, Kuno, fui yo. Si llegas a tener internet allá en Los Ángeles donde vives en el bosque y llegas a ver esto, es con cariño, Kuno. No, hombre, no. Pero por si una vez me tocó que estábamos haciendo un proyecto y se me hizo fácil dar un comentario. Y cuando dijeron corte, se me acercó esa persona y me dijo, a mí no me vuelvas a corregir. ¿Y alguien cabrón? ¿Hombre o mujer?
Mujer. Dije, ay. Pero si era la cabeza de ese proyecto y no le. No, paré. No, no, ni siquiera, güey. Lo peor del caso. ¿Cine o teatro? Televisión, güey. Una serie. Y yo fue así de, no, no la vuelvo a cagar. Entonces, por eso guardo mi distancia. A lo mejor por eso me costó, porque no te sabía, no te conocía en ese sentido. Güey, ¿te acuerdas del juego? ¿Te acuerdas de que decíamos cuando se caían las fotos o los nombres? Sí, claro. ¿Se iban? Se caía, ¿eso lo has hablado? ¿Alguna vez lo has contado? Señoras y señores, en exclusiva. Imagínate los traumas que tenemos. Ahí les va. Antes nosotros no estábamos en San Ángel, estábamos en otro foro en Churubusco. Y teníamos un cuartito que es donde hacemos la junta. En ese cuartito ahorita está puesto un póster de toda la familia disfuncional y la temporada 8. Pero antes había una foto de cada uno de nosotros. De los integrantes de familia, ahí estaba. Y de alguna forma extraña... ¿Casualidad o quién te sabe? Te lo juro, güey, porque había veces que estábamos en junta y de repente ¡puc! Se caía uno, lechuga. Dos semanas después... ya no estaba en el elenco. ¡Puc! Fátima Torre. Se cayó. Siguiente temporada, ya no estaba Fátima Torre. Tan se volvió que... ¿Te acuerdas que luego de repente como que ya se iba a caer y... ¡No, pásamelo! ¡No, no! ¡Pégalo rápido! Porque era un pinche nervio. ¿Te acuerdas de eso? Imagínate si cuando entras y no entiendes la dinámica y dices... si me caí, ya me corrieron. Ya me... ¿Tú te caíste alguna vez? Debo de confesar que llegué a mi camerino una vez y estaba tirado y yo... ¡No pasó nada, señores! ¡Nadie vio! Solo una vez, creo, te has peleado en Me Caigo de Risa. Ah. ¿Solo una ha habido? ¿Neta quieres hablar de eso? Güey, está buenísimo, güey. Nunca, en verdad, es muy difícil hacer enojar. Salvo con Kuno, yo nunca lo había. Chale. Siempre conmigo ha sido demasiado prudente. Y hubo un día uno que te vi enojado, que pensé que era broma y no lo fue. ¿Qué pasó? Seguimos, vamos a un corte comercial. Regresamos con Armando Hernández. En no, tus palabras. El minuto que te cambia la vida. Saludos, Gustavo Adolfo. Bueno, a ver. Resulta, les voy a poner así como en contexto. El programa no es fácil de hacer. No. O sea, de repente dicen, ah, nada más están jugando. Y sí juegas, pero hay una responsabilidad de todos de alguna manera. Compara el proyecto. Sí. Entonces, el escenario inclinado es uno de ellos. Tú sabes que ahí sí vamos con todo. Sí. Y hay veces que de verdad o estás por cansancio o porque ya no te gira la rata o porque no quieres. Simplemente dices, ya, güey, no me quiero subir porque no me quiero poner un madrazo o no me está... Hoy te digo, no. Hoy no. Entonces, me pasó un día así de, hoy no quiero subirme al escenario porque no tenía ganas, porque ya no daba, no me acuerdo qué fregas cómo estaba, pero ya no podía. Y se me ocurrió decirle a la producción, ¿me puedo bajar del escenario y que suban a alguien más? Nunca mencioné a nadie, nada más dije, ¿podrían, por favor? ¿Por qué? ¿Puedo descansar hoy? Que lo padre es que hay veces que la producción no te cuestiona, simplemente dije, bueno, onda. No, sí, no se trata de que sufra nadie. No, no, o sea, fui honestamente que nunca lo pido, ¿sí? Pero ese día lo pedí y escuché, pues está no sé quién y Fastlich. Y entonces... Güey, que le van a decir a Fastlich. Y él también no sé por qué razón. Estaba no muy cansado. Ya la edad, el de él es la edad. No sé qué pasó, güey. Entonces, cuando nos cruzamos, me reclamó. Me reclamó muy fuerte y dijo una grosería que dice que no me la dijo a mí, pero me estaba... Fastlich, tú sabes, me estabas viendo, güey. Me estabas viendo, me lo dijiste a mí. No fue como de que chingada, nada. No, fue así, nada. Y hay una grosería a mí que me calienta, ¿no? Hay me saca una. Al barrio. ¿Te dijo eso? Me dice eso. ¿Y te fuiste sobre? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Lo que era, no sé qué. Y siguió. Y ahí me te llegaron perdí la cabeza. Sí, perdí la cabeza un poquito, me le fui. Quítemelo, porque yo no lo ofendí. Le dije, yo ni siquiera propuse que fueras tú. No, no. Y ya yo creo que él también se sacó de onda que... No dudo, después lo hablamos, ¿no? Y él, no dudo que a lo mejor también tenía un mal día... No le cayó bien la noticia y él relacionó a que yo lo había puesto. No sé. Explotamos. Somos humanos al sí, final del día. Sí, además en un programa como ese, sí nos jugamos constantemente a nosotros. Y sí ha habido muchas historias detrás de porque te pones muy vulnerable. Y hay chistes sí. Que entran perfecto. Ay, y que no. Qué risa. Y hay otros que dan mucha risa, pero no entraron perfecto. Te han tocado programas donde yo estoy insoportable. Donde yo me molesto de todo. Donde estoy cansado. Donde... cajeteo a las cámaras, cajeteo a los de audio. Y
Sí, y luego es cansancio. Pero la verdad es que sí se ha armado una familia muy bonita. Y la edad. También esa es otra. O sea, ya subiste al escenario, güey. Sí, güey. Ya también. O sea, yo entré a los 34, pero ahorita ya con 42. Imagínense, Fazlitch, que me lleva 4 años. Entró cuando tú tenías... No. O sea, Fazlitch ya tiene más edad que mi papá cuando ya tenía 5 hijos. O sea, pues, también lo después entendí. Dije, pues es que ya está viejito, se enojó y por eso insultó. Y ya después dije, no lo tomes personal, hermanito, es la edad, ya. Wey. Nos ha pasado de todo, güey. Hemos vivido todo y juntos. Y también nos ha tocado pérdidas. Estamos atrasito de los OV7. Pues sí. Casi, casi. No, pero los pedos de ellos sí están cabrones. No, no, saludos. Ellos sí ya no creo que se vuelvan.